El príncipe consorte Alberto de Inglaterra fue un niño triste y solitario por los eventos desgraciados de su niñez. Su madre, la duquesa Luisa, también infeliz por una vida de desgracias, lo había abandonado y tenía poco en común con su padre, el duque Ernesto, un hombre severo y taciturno. Su figura paterna y cariñosa era su tío Leopoldo I de Bélgica, quien le tenía especial afecto y le preocupaba la pena del príncipe. Alberto recibió a los 14 años como regalo de su tío una pequeña cachorrita de galgo de seis meses, que sería su favorita. Eos recibió su nombre como la diosa griega del amanecer. En ella encontró lealtad y alegría, y le animó sus días, pues se dedicó a entrenarla personalmente, y se la llevaba con él a todas partes. De brillante pelaje negro, tenía manchas blancas en las patas y hocico y en la punta de la cola además de la prestancia esbeltez y elegancia típicas del galgo la galga pasó con él en bon sus años de estudiante y también le acompañó a inglaterra cuando realizó su primera visita antes de comprometerse con la reina victoria una anécdota graciosa es algo que solía hacer el príncipe como broma cuando se le esperaba o se sabía de su visita en algunas ciudades, como por ejemplo sucedió en Buchau. Cuando el gentío rodeaba la carroza donde se pensaba que estaría Alberto, en su lugar la carita de Eos asomaba por la ventana. Mientras el príncipe iba a caballo, el animal iba cómodamente dentro del carruaje. Cuando con veintiún años abandonó su hogar alemán para trasladarse a Inglaterra y casarse con su prima Victoria, el príncipe Alberto envió el día de antes a su criado personal card con la galga y la reina escribiría en su diario. ¡Qué delicia volver a ver a Eos! Los soberanos ingleses son bien conocidos por su creación del típico hogar victoriano que incluía gran amor por las mascotas, tradición que se ha mantenido en la casa real inglesa hasta el día de hoy. Eos aparece en numerosos retratos. Diarios y cartas de la reina Victoria y su familia, y en la vida diaria de ésta, siempre estaban presentes sus queridas mascotas, numerosos perros que se movían a sus anchas por sus palacios, pero Eos era exclusivamente del príncipe Alberto. Sobre ella escribió el príncipe, en una carta a su aún prometida Victoria. Me pregunta sobre mi fiel pero siempre desinteresada Eos. Está muy bien, se cuida lo más que puede. Dormita pegada a la estufa. Es muy cariñosa si hay pancake en la habitación. Amable en la caza. Somnolienta tras ella. Siempre me alienta. Tan orgullosa y desdeñosa con otros perros. Victoria le tiene mucho cariño a la galga y le dedica muchas acuarelas y bocetos. En 1840, Alberto encargó a Edmond Cotterol una figura de Eos, por la que pagó 10 libras. La fidelidad de la galga acompañó al príncipe en el duro camino de su matrimonio, pues su figura estaba mal vista en Inglaterra por ser extranjero, alemán y tener un marcado acento que nunca perdió, además de estar ensombrecido en su posición junto a la reina Victoria, aunque siempre fue un matrimonio amoroso y bien avenido. Fiel compañera de la vida cotidiana y de los viajes de la reina y del príncipe desde su juventud, jugueteaba con algunos de sus hijos, más especialmente con las princesas Victoria y Alicia. Cuando Alberto y Victoria realizaron su primera visita oficial a Escocia, fueron acompañados por Eos y también Cairnach, el scottish terrier de la reina. Se cuenta la anécdota que el 27 de enero de 1842, cuando todos los familiares acudieron al bautizo del príncipe heredero, Eos fue herida en una cacería en Windsor de modo fortuito y no grave por el tío de la reina Victoria, Fernando, que era general de caballería de las tropas austriacas, demostrando así su mala puntería. Tanto le dolió el accidente al príncipe que el rey Leopoldo I de Bélgica, tío de ambos, dijo que mejor hubiese sido que Fernando le hubiera disparado a otro familiar. Tan grande era el amor por su perro que al año siguiente la reina encargó un retrato al pintor costumbrista de la corte, Edwin Lancer, como un regalo sorpresa de Navidad para el príncipe. Se titula Eos, la galga favorita propiedad de su Majestad, el príncipe Alberto. Posando sobre un fondo de rico rojo, la galga está de pie expectante, al lado de algunos de los objetos personales del príncipe, un sombrero de copa, guantes y un bastón. Estos objetos fueron sustraídos sin avisar de las habitaciones del príncipe por el autor, lo que suscitó el revuelo entre el personal de seguridad cuando Alberto los solicitó para vestirse, y no los encontraban por ninguna parte. Evidentemente la travesura fue un éxito, y la reina escribiría en su diario. Entre todos mis regalos, había un retrato a tamaño natural de Eos, pintado por Lancer. Le ha encantado y además ha sido una gran sorpresa para él. En ese momento, la pintura se colgó en la sala de estar del príncipe en el Palacio de Buckingham. Hoy en día está en áreas privadas de los palacios reales y se presta eventualmente para exhibiciones. Es considerada una obra maestra en el retrato de animales. Lancer pintó también a Eos en un retrato de la princesa real Victoria de Bebé quien aparece acariciando con los pies el hocico del animal. Y en otro de los retratos realizado también por el mismo autor, aparece la princesa Alicia, custodiada por la galga. Y precisamente esta pintura se realizó al poco de Morireos. Otros artistas como John Lucas, Thomas Masgrave Joy y George Morley la pintaron. Otra obra maestra es una figurilla de la galga. Firmada por los joyeros y plateros de Garrard. La figurilla de unos 29,59 centímetros y 26,03 centímetros de altura está hecha en plata finamente labrada con un detalle y montada en una base con incrustaciones de ópalo y diamantes. La reina Victoria escribiría en su diario que este detalle dejó a su marido encantado. En 1842, y 1843, también con el artista Garrard, Alberto trabajó en un centro de mesa labrado, que representaba a cuatro de sus mascotas, el terrier de la reina Victoria, Aisley, el scottish terrier Cairnach, un level llamado Balman y la propia Eos, quien murió en 1844, a los 11 años, por causas naturales, habiendo estado aparentemente bien horas antes, y el príncipe Alberto, se quedó sin su compañera. Él escribiría al día siguiente a la duquesa de Coburgo. Estoy seguro que compartirás la pena de mi pérdida. Ella tenía una inteligencia singular y natural, y ha sido por once años fielmente devota a mí. Cuán numerosos recuerdos están ligados a ella! Fue mi compañera desde los catorce hasta mis veinticinco, y un símbolo de los más agradables y mejores momentos de mi vida. La reina escribió en su diario en 1844 que su esposo no hallaba consuelo y que era difícil vivir sin este amable animal. Lo siente terriblemente, y yo lo siento también por él. ¿Era tan hermosa y dulce esta criatura? ¿Y cómo le gustaba jugar con los niños? Cuando supo de su fallecimiento, Lord Melbourne declaró, Estoy en desesperación al enterarme de lo de la pobre Eos. El bastón que aparece en el retrato de Eos es ahora parte de una colección de bastones, que era administrada por el fallecido duque de Edimburgo, y ha sido exhibido algunas veces. Eos fue enterrada en las lomas del castillo de Windsor, que sigue siendo a día de hoy cementerio de las mascotas reales. Como conmovedor tributo a su amiga de cuatro patas, Alberto encargó un modelo a tamaño natural de su mascota, en 1845, al broncista John Francis. La obra principal está finalmente en los jardines de Osborne House, en la isla de Wight, y hay varias réplicas de los modelos previos que se hicieron, que están en diversos palacios de la familia real inglesa. Victoria y Alberto destacaban por su amor y conocimiento de las artes, y junto a Sir John Francis, el mismo príncipe Alberto, realizó los retoques finales de la escultura. Si algún día visitáis Osborne House, allí en sus jardines, se encuentra un monumento dedicado a Eos, donde se la ve contemplando majestuosa, el lugar donde tan feliz fue. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.